¿Aló? ¿Sí? Sí, ¿cómo está? Bien, ¿qué pasó? No sé, vos, ¿qué está tan seria? No, es que yo ayer hablé con la Jesús. Le dije si quería venir por un día para acá, que está, la habían invitado a un cumpleaños, pero no sé qué, que la mamá le había dicho que no sé qué. Yo le dije, ¿qué tiene que ver la mamá si tú, si la Jesús, si vivís con usted la Jesús? No con la mamá, pues. Pero la cuestión tiene que ser luego porque, ¿cómo se llama? Yo no puedo estar dependiendo de ella todo el tiempo, si no. Igual que la otra vez cuando me dijo que no sé en qué piensa, cuando yo le dije, me dijo que quería que el, no sé, el marido que fuera el papá de la Jesús, que estaba bueno, le dije yo. No, ¿cómo viene con esas cuestiones? No, si por eso le digo, yo le dije, ¿acaso estaba tonto? Bueno, pero me llamaba para decirme eso, pues. Sí, porque yo no puedo andar siempre andarla viendo. ¿Qué te dije, weón? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Que se iba a ir de punta, ¿viste, weón? Oye, Oscar, te decía el guata, po, que se ponga a marchar, se ponga a marchar, el weón no me escapa, me mandaba la chucha, lo empujó y se fue a los cinco el pendejo. ¡Ah! ¡Te están diciendo, weón! ¡No!
¡Es el codo! ¿Ah? ¿Lo pisaron? ¿Ah? ¿Y también me quiero fuiste? Te cansaste. ¿Viste? Está eso, está ahí fuera de forma, tienes que hacer más deporte, ¿viste? ¿Y la bicicleta? Es que con la bicicleta. Una. Yo tengo que sacar las ruedas chicas y cuando fue mi mamá le dije que si me pudiera ayudar y dijo cuando estuviera mejor y nunca me ayudó. ¿Ah, sí? Sí. Sí, le dije a mi abuela que me ayudara y tampoco no me ayudó. ¿En serio? ¿Por qué? Porque ella dice que no tiene tiempo. ¿Cómo no tiene tiempo y tu abuelo Colo Colo? ¿Tu tío Colo Colo? ¿Ah? ¿Ah? Mi tío tampoco, porque... O sea, ¿nadie tiene tiempo? Nadie tiene tiempo. Nah, va a tener que... ¿Cómo se llama? Sí, una vez yo quería... Yo voy a hablar con tu abuela ahora, ¿ya? Ya. Para que, ¿cómo se llama? El año pasado... Para llevarte a hacer más deporte, pues. ¿Te digo qué? Para llevarte a la playa, ¿cachai? El año pasado... Si quieres, tengo que buscar el viernes y tengo que bajar el domingo en la mañana. ¿Te parece? El año pasado, ¿te parece o no te parece? Sí, pero el año pasado me habían... A mí me escribieron a la tarde a baile entretenido y nunca me llevaron, eran las puras tardes. Ya, ¿y por qué no te llevaron? Porque dicen que no tiene tiempo. Ya, yo voy a hablar con tu abuela ahora. Yo el viernes te voy a venir a buscar para llevarte a Pichu de Mundo. ¿Cuál viernes? El viernes, este viernes. No puede ser el otro viernes. ¿Por qué? Porque este viernes... ¿A dónde voy a ir? Voy a ir al estadio Techado. ¿Con quién? Con mi abuela. ¿A qué van a hacer? Vamos a ver... un baile. ¿En serio? Sí. Voy a preguntarle yo. ¿Ya? Ya. Vamos. Thank you.
Perfecto. Estaba buscando para... Lo primero que tenéis que hacer es buscar el balance. Te subiste por acá y una vez que te subís vais buscando el balance. ¿Ya? Los pies más o menos quedan en esa posición. Las manos van más atrás de la punta. Claro. ¿Ya? Buscáis el balance una vez que tenéis las manos abiertas y la tabla no se te va para los lados. Vas a remar. Tienes velocidad, ves la mano posición. Levantando el pecho. ¿Ya? Paso 1, levantáis el cuerpo, el pecho hacia arriba. Paso 2, pasáis tu rodilla. El paso 3, levantas, gira los pies hacia adentro. ¿Ya? Flexa las rodillas. Ajá. Y cargas el peso hacia adelante. Levanto, giro y flexo. Mantengo esta posición. ¿Ya? Porque con el flexo no hay balance. Si flexáis, tenéis esto hacia los lados. Vamos, levanta, pierna, rodilla, gira y flexa, gira. Esa es la posición ahí, ¿ya? Cargáis hacia adelante, presiona ahí aquí tu rodilla. Pero lo primero que ahora, lo más importante, el balance sobre la tabla, ¿ya? Y remar bien, eso es lo más importante que todo, ¿ya? Aló, ¿cómo está? Estoy tratando de llegar a alcanzar a la jefa en el colegio. ¡Puta madre! Jesús llegó. No alcancé a agarrarla, ya había salido ya. ¿Aló? Jesús. ¿Aló? Jesús. Oye, ¿tu mamá viene para tu casa o no? ¿No nos va a venir? Ah, ¿cómo? ¿A dónde? ¿A tu casa? ¿Pues a San Fernando? ¿No? ¿Seguro? A ver, dame con tu abuela. ¿Aló? Entonces, ¿vos que le estaba preguntando a la gente si iba a venir la mamá el día o mañana?
que si venía hoy día, yo iba a ir mañana allá para que... ¿cómo se llama? Para que habláramos. ¿Ya? Pasa es porque la cuestión, para que hablemos de alguna vez, la cuestión, no estar siempre la cuestión ahí deambulando, como la gente no va a poder venir a un cumpleaños. Entonces, ese es el tema. ¿Ya? Ya lo llevamos hasta luego. Chao. ¿Cae, viste? Sí, una vez. Me acuerdo que el año pasado cuando estaba en tienda tenía que dar mi bicicleta. Tienes que hacerlo solo, ¿ya? Sí. Tienes que olvidarte que no te voy a firmarte nada. Si te caes, no importa. La cosa es que para eso tenéis los frenos y sacáis los pies por los lados, ¿ya? Sí. Eso tenéis que empezar despacito. Yo digo al principio. ¿Pero es que me caigo? No, tenéis que. Es solamente el balance. Balance nomás. Balance. Sí, tenéis que equilibrar el cuerpo. Si le dais para un lado, si le dais para allá, te cargáis para acá. Tenéis que hacer eso. Sí, como las tres. Exactamente. Estamos aquí. Si le dais para allá, te cargáis. ¿Viste? Solamente el equilibrio. ¿Tienes un buen balance en tu vida?
tu vida siempre va a andar bien. Pero si no hay buen balance, vas a tener un big wipeout.